Amigos, buenas noches. Pues hoy nos encontramos en lo que es el altar de un chamán. Nos va a platicar cómo fue su iniciación, cómo es que cura el alma, pero eso lo iremos viendo en el transcurso del video. Los invitamos a que se queden esta noche aquí en Ojo Nocturno. Pues nos encontramos esta noche, como ya se los decía en la introducción del video, con nuestro amigo Jota. Lo vamos a manejar de esa manera porque por cuestiones de repente la gente que no entiende esto o algo moleste para mantener su anonimato. Te agradecemos de verdad por recibirnos en tu altar, en tu casa, y estamos muy contentos de estar contigo. Muchas gracias, aquí son bien recibidos. Un lugar muy tranquilo, ¿verdad? ¿Cómo es que llegaste aquí? Me contabas que también como que te guió el espíritu. Esto es un llamado del espíritu. Esto nace desde muy pequeño. Desde muy pequeño sentía yo la necesidad, de curar. Yo sentía que yo con mis manos podía hacer cosas que no eran normales. Inclusive a la edad como 4 o 5 años me gustaba mucho ver las plantas. Mucho ver las plantas porque miraba cómo vivían, cómo ¿Cómo que tenían crecían? vida. Sí, entonces ese fue el principio. Pero debido a la educación de la sociedad, pues no hice, no, en ese tiempo no desarrollé eso. También una de las cosas que tenía es que cuando yo llegaba a un lugar donde habido un asentamiento prehispánico, me entraba mucha nostalgia. Les digo algo, cuando yo llegué aquí fue cuando retomé todas esas situaciones. Yo sin conocer aquí, cuando venía en el autobús bajando en Pastores, empecé a llorar. Empecé a sentir un sentimiento como de aquel hijo pródigo que sale de niño y se va, y al regresar llegan Sí, como recuerdos. que llegaste a tu casa, ¿no? Exactamente así, así pasó. Y aquí en Iztaccíhuatl fue donde yo lo considero un lugar sagrado de nuestros antepasados, donde hay muchas personas así como yo. Y bueno, como platicábamos, ¿cómo fue el llamado? Ya hablábamos de que de niño sentiste esas energías, sentías la necesidad de estar en contacto con la naturaleza, por llamarle Así así. es. Esa necesidad siempre la tuve, el llamado del espíritu. Pero debido a la sociedad, al qué dirán, posiblemente está loco, o sea, son mundos muy diferentes, el mundo material y el mundo espiritual. Nos han educado a la sociedad en un mundo en el cual hay reglas y normas, y nuestros antepasados las tenían, pero eran diferentes. Entonces, siempre vivía yo con esa angustia de poder ayudar, de querer ayudar a la gente, como yo no sabía cómo. Esto es, lo traigo, yo no he aprendido nada, simplemente lo traigo porque lo creo yo así, el espíritu que habita en mí o que me cuida a mí, como lo quieras llamar, es el que me hace hacer las cosas. Soñé que estaba yo arriba de un cerrito y mucha gente caminaba en círculos, pero todos vestidos con una bata blanca. Y una voz me decía, pero caminaban y En una voz, círculo. en círculo, y una voz me decía, tú perteneces ahí, pero tú no has querido. Ese mismo señor alto me llamaba y me decía, quiero que te aprendas esta palabra. Y créeme que era una palabra que pues, no estaba en el vocabulario hispano. Sí, claro. Cuando yo me despierto, se me olvida. Se me olvida la palabra y todo el día estuve con angustia. En la noche
lo volví a soñar, pero yo platicaba bien con él. Y me dijo, ven, siéntate, te voy a decir una palabra. Esta palabra es de amor, es de unión. Y recuerdo que en el sueño le dije, espérate, deja buscar algo porque se me va a olvidar. Y me dijo, esa vez no se te va a olvidar. Y esa palabra me la dio, aún la tengo en mi memoria. Y es la palabra que yo ocupo cuando alguien necesita ayuda espiritual. Lo volví a soñar, nuevamente, lo volví a soñar. Cuando lo sueño, caminando en la calle del centro de Ixmiquilpan, cuando vi una laguna y me regreso, dije no puedo pasar y me regresé. Cuando yo me regreso, sale, y oigo mi nombre, pero sale un guerrero abrazando un cocodrilo y dándole con un cuchillo de obsidiana. Y me dijo, me volteó a ver y me dijo, escucha esta palabra porque es tu grito de guerra. Y aún... La tengo esas palabras. Bueno, cabe mencionar que la palabra no nos las va a decir, porque ese es un regalo que se le dio a él. ¿Cómo diferenciar al charlatán del real, por llamarlo así? En primer es el contacto espiritual, ¿no? Así es. Y es un espíritu. Hablábamos al inicio que cómo lo íbamos a manejar, si es una religión, si es una creencia, y tú me hablabas de un mundo espiritual. O sea, es un mundo espiritual simplemente. Yo lo que hago es curar el espíritu. Y en ese entendido, esa palabra se te reveló nada más a ti. Así es. Un ejemplo, aunque la dijeras, que no lo vas a decir, no le serviría a otra persona porque tu espíritu guardián es el que te le dio a resguardo tuyo, ¿no? Así es. El caso más difícil que puedo decir, no hace mucho que sucedió, es inclusive un vecino de aquí, de donde estamos. Él tuvo que irse para México y tardó aproximadamente 3-4 meses cuando él regresa a visitarme. En realidad lo vi acabado. Su esposa lo traía de las manos. ¿Sí? Vino y me dijo que se venía a despedir de mí. Pero al verlo, inmediatamente sentí. Porque yo siento a quién puedo ayudar y a quién no. Lo vi y le dije, siéntate. Y me dijo, ¿sabes qué? Estoy desahuciado. La necesidad de ayudarlo. Ah, okay. La necesidad, o sea, algo dentro de mí me dice, él. Ayúdalo. Se sentó, platicamos. Dijo que le habían hecho estudios y que realmente no le encontraba nada. Pero él estaba prácticamente acabado. Lo invité, le dije que sí creía, y él me dijo que él no contaba con dinero económico porque había acabado todo. Y una cosa te voy a decir, el verdadero chamán, el que no es charlatán, no cobra. Es algo que nace. Es algo que nace. Es... es una ayuda desinteresada. Es una misión. Una misión. Una misión espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú la aplicas, el Espíritu te bendice. En Nahual. Nahual. Ok. En Nahual se ha transgiversado la verdadera esencia del Nahual. Para nosotros, sí, sí. Para nuestros antepasados, el Nahual era el protector del pueblo. La verdadera historia cuenta que al Nahual
tenían que cortarle la cabeza los españoles, porque eran muy aguerridos. Era el protector del pueblo, el curandero del alma. Pero los españoles, el que gana, escribe la historia. Así es. Y tú has tenido oportunidad, digo, esto es muy, muy difícil, de conocer a alguno. Sí. Hace poco, aproximadamente hace un año, conocí uno, lo conocí en Tecate. Inclusive, me hizo el llamado de quedarme un año con él. Para aprender. Para aprender. Pero ¿sabes qué? Me dijo, es en este momento, lo tomas o lo dejas, no hay mañana. Lo que dejes afuera, se quedó afuera. Pero si quieres, aquí te quedas. Es una tribu. Es una tribu que está en Tecate, Baja California. Y era el Nahual, el protector del pueblo. Nosotros estamos en un estado que se llama Hidalgo, en el país México. En específico en un municipio que se llama Ixmiquilpan. En este lugar, la gente de antaño cuenta que había Nahuales. Y sí les creo, porque por la región, por la cultura que tiene. La pregunta es, ¿crees que hay alguno aquí, habitando en este tiempo con nosotros? ¿Existe alguien? Desafortunadamente, el tiempo va acabando con todas las tradiciones, porque eso no está escrito, pasa de generación en generación. Quedan muy pocos, pero de que existen. Sí los hay. ¿Por qué es que, bueno, digo, los españoles llegaron? ¿Sí es verdad que se transfiguran? O sea, ¿sí cambian su forma algún animal? En este caso sería un espíritu, ¿no? Sí, porque, o sea, debemos de entender esa parte de que hoy nosotros los vemos como animales. Se transforma, pero espiritualmente. El Nahual no es de que se transforme. El Nahual tiene la capacidad de viajar en el tiempo con su espíritu. Él tiene la capacidad de estar aquí, tomar espiritualmente. Es una línea muy delgadita. El mirar y el ver. El mirar es el mundo, la sociedad, lo material, lo que no está vivo. Y el ver es ver con el alma, ver con el espíritu. Él viaja y toma la... En mi caso, mi animal protector desde pequeño ha sido el coyote. Créeme que cuando quiero, entro en trance y mi pensamiento llega con la persona que está enferma en forma de coyote. Esa es la forma espiritual. Espiritual. No es como nos cuentan que como exacto. El hombre lobo, se te está arrancando la piel. Ah, o sí. Que te estás transformando, te estás tirando. Sí, no, sí. No, ese es el mundo espiritual. Sí, esa era la duda, ¿no? O sea, porque ha habido muchos videos en YouTube, en Facebook, de que corretean un nahual y que le dispararon un nahual. No. Es espiritual, ¿no? Espiritual, exactamente. Es espiritual completamente. Si tú te hubieras ido todo el año con esta persona, porque me imagino conoces qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Él te hubiera enseñado a desprenderte espiritualmente para ir a... O sea, porque me imagino que lo haces, lo conocemos como viajes astrales, ¿no? Exactamente. O sea, que tú podías ir, sentir el llamado de la persona que lo necesita y espiritualmente, mediante tu espíritu, que en este caso es el coyote, irías a curarlo por allá. Lo has hecho inconscientemente, pero él te ayudaría a hacerlo, por decirlo así, desarrollarlo. Más. En este sentido, el Nahual sí es agresivo, o sea, sí tiene una fuerza que digas, esto sí no es de... Porque también está la duda, eran guerreros, ¿no? ¿Tiene la fuerza como para decir, en dado caso que se ocupara, ahí sí vendría una fuerza sobrehumana? Claro que sí. Sí. Así es. ¿Y en cuestión de años, cuánto vive un Nahual? Nunca muere. Habitan en mí cuando mi cuerpo se pudra, se muera, van a habitar en otro cuerpo y es generación en generación. Sí, pero no es como que, ¿cuál sería la palabra? No es como que... Que duran 100, 200 años. No, o sea, es no. Decir, espiritualmente, yo muero físicamente, pero espiritualmente sigo viviendo en otra persona. Así es. Y no es reencarnación.
No. No, porque es la conciencia de otra persona con el espíritu guía, ¿no? Perfecto, Así eso es. es. Que podríamos llamarle el ángel de la guarda, así como Así se es. llama en la religión, que el ángel de la guarda, pero ese es el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú naces, como en mi caso, hago cosas que yo no sé por qué las hago. O sea, todo es empírico todo eso. Y te comento, o sea, yo la persona que necesita ayuda, una fuerza dentro de mí me dice, ayúdalo. Cierra tus ojos, pon tu mente en blanco. ¿Cómo se llama su nombre completo? Vamos a cerrar el portal. Amigos, pues de nuestra parte ha sido todo. Le agradecemos al amigo Jota por habernos recibido en su hogar, por habernos presentado en el altar y por ayudarnos. La verdad es de que me siento mucho mejor. Ya platicaremos de eso más adelante porque la verdad es de que es algo muy bueno lo que hace y que los invitamos a ustedes también a que nos dejen qué piensen, que nos dejen en los comentarios si han vivido una experiencia con algún chamán o si conocen a alguien.
para que se les dé el respeto que se merece, así como a la cultura, como a nuestras tradiciones. Los invito a que se suscriban al canal, a que den pulgar arriba, que toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones y que en la página de Facebook nos sigan, nos encuentran como Ojo Nocturno. Cualquier duda, cualquier sugerencia, mándenos un DM en la página o al correo electrónico para estar en contacto con ustedes. Nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Esto fue Ojo Nocturno.